Pablo nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera. Si queremos llevar una vida cristiana sin distracciones, sin desviarnos del camino, debemos mantener puestos los ojos en Jesús, como dice la palabra, el autor y consumador de la fe. Sabemos cómo empieza y cómo termina la carrera, ¿verdad? Para todos nosotros comienza cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos comprometemos con la persona de Jesucristo. Es como casarse con Cristo. Y esa es la línea de salida. Antes de correr esta carrera de la vida cristiana, debemos empezar bien. Por eso podríamos decirte, en este momento, empieza bien la carrera. La palabra de Dios dice que Dios tiene una pista de carreras para cada uno de los planes. Tu curso es diferente al mío, y el mío es diferente al tuyo. Hay diferentes experiencias, diferentes lugares a donde ir, cosas que hacer, pero tienen el mismo punto de partida. Ese punto de partida es la sumisión, la obediencia a Cristo. Para someternos a Cristo y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, debemos tener pues los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Para empezar bien la carrera, lo creas o no, debemos enfocarnos en la meta. Tu estímulo, mi estímulo es correr bien, con los ojos puestos en Jesús. Puedes correr bien porque esa es la intención de Dios para todos nosotros, pero ¿cómo corres bien? ¿Cuál es la forma en la cual debemos correr en esta carrera del cristiano? Puestos los ojos en Jesús. Porque si desviamos la mirada, podríamos salirnos de la ruta. Pedro, en un momento de fe, caminó sobre el mar. Caminaba hacia donde estaba Jesús. En determinado momento, su mirada se desvía y en lugar de ver a Jesús, miró las olas de ese mar embravecido y comenzó a hundirse. Por tanto, corre bien, para que no nos suceda como a Pedro y nos hundamos en ese mundo de pecado. Pedro tenía motivos para quitar su mirada de Jesús. Y tú dirás, ¿y cómo es eso posible? Los tenía porque empezó a ver el oleaje, la tormenta, veía que eran olas grandes. Y Pedro desvió la mirada. Seguro que nosotros hubiéramos hecho lo mismo en ese momento. Tenemos que tener presente que no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. Pablo dice, corramos. Pero también nos aconseja que lo hagamos con paciencia y puestos los ojos en Jesús. La carrera que tenemos por delante es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Los grandes corredores desarrollan resistencia. De igual forma, el cristiano debe desarrollar resistencia. El cristianismo no es una carrera de 100 metros, es una maratón de resistencia y además una maratón de obstáculos. Debemos enfocarnos en la meta, puestos los ojos en Jesús, quien nos va a fortalecer y nos va a dar la resistencia espiritual que necesitamos para terminar la carrera. Obviamente van a venir lesiones, van a venir caídas. A mí que me gusta mucho jugar al fútbol, cuando jugaba fútbol, ahora ya no tanto. Ahora ya tengo a otros compañeros que están jugando, que tienen un equipo de fútbol. Y cuando escriben a través del grupo, ha habido una lesión, cierto jugador está lesionado, pues uno siempre se echa manos a la cabeza. Viene una lesión, no sabemos el alcance de la lesión, hay que ver primero los informes, a ver si no hay rotura. Y uno teme cuando hay lesiones, ¿verdad? Y pueden ser lesiones de larga duración. No es lo mismo una lesión por rotura de hueso que una lesión por rotura de músculo. El de hueso va a ser
entre 7-8 meses. Quizás una lesión en el músculo pueden ser 2 meses, 2 semanas. Luego están otras lesiones más leves, ¿no? Que pueden ser contusiones o un golpe, ¿verdad? O un esguince, dependiendo, ¿no? Pero en esa carrera de resistencia, en esa maratón, vamos a tener momentos de lesión. Otra cosa importante es que no somos los primeros en esta carrera. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Con esto se está refiriendo a los grandes héroes de la fe mencionados en el capítulo anterior, Hebreos capítulo 11. Entre esos héroes podemos mencionar a Moisés, de quien se dice que se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tuvo que poner la mirada en Dios. De igual forma, a nosotros también se nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En aquellos que son mencionados en este capítulo 11 de Hebreos, vemos estilos de vida que agradan a Dios, que giran en torno a la fe. Dice que estos son nuestros ejemplos. Si estas personas pueden hacerlo, nosotros también lo podemos hacer. Esos grandes héroes de la fe demuestran que la vida de fe funciona. Tenemos ante nosotros una gran nube de testigos que están dispuestos a testificar que vieron o que vivieron la vida de fe, que se comprometieron con Cristo y funcionó. La carrera de resistencia funciona porque tenemos puesta la mirada en Jesús. Corre con la mirada puesta en Él. Mientras corremos esa carrera, debemos correr con la cabeza en alto y los ojos enfocados en Cristo. Si vamos a llevar una vida de fe, tenemos que resistir las distracciones. Miremos profundamente a Jesucristo. Cuando tú y yo ponemos los ojos en Jesús, el ánimo no decae. Cuando apartamos nuestra mirada de Jesús, nos cansamos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos capítulo 12, verso 2 y 3. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús, siendo Dios, se hizo siervo, se volvió humano. Luego experimentó la muerte, no una muerte cualquiera, una muerte en una cruz. El escritor de Hebreos dice: si Jesucristo puede hacerlo, tú también puedes. Porque Él no lo hizo como Dios, Él estaba haciendo esto en su humanidad. Por el gozo de salvarnos, soportó esa cruz, menospreciando el oprobio. Pablo nos dice lo mismo en Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús nos muestra el rumbo. Jesús demuestra la actitud adecuada, marca el ritmo, nos lleva a la victoria. Yo me acuerdo cuando entrenaba fútbol que siempre había dos o tres que no paraban de correr. No paraban de correr y eran los que marcaban el ritmo. Hay ejercicios donde tienes que cronometrar ciertas vueltas, ¿verdad? A ver si vas mejorando vuelta a vuelta o si vas tardando más en hacer esa vuelta, ¿no? Siempre vamos a tener a nuestro alrededor hermanos que van a marcar el ritmo. Pero en este caso Jesús es el que marca el ritmo. Él es el que nos lleva a la victoria. Jesucristo tenía un gozo puesto delante de Él. Nosotros también tenemos un gozo, una esperanza puesta delante de nosotros. Y esa es la salvación que Cristo nos ha prometido.
Es importante empezar bien la carrera, es importante mantenerse bien en esa carrera, pero es importante también terminar bien la carrera. No importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Y esa es una de las enseñanzas básicas del discípulo de Cristo. Lo que importa no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Jesús lo dejó en claro. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo capítulo 24, verso 13. La meta de la carrera es llegar a la semejanza de Cristo. Él nos está haciendo crecer, madurar en esta carrera para parecernos a Él. Y por supuesto, en última instancia, la meta está ahí, en la eternidad, en el cielo. Puestos los ojos en Jesús para llegar a la meta. No todos los personajes de la Biblia llegaron al salón de la fama, ¿verdad? Esto está de moda en el mundo del entretenimiento, el salón de la fama. Muchos de esos personajes que encontramos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento no llegaron al salón de la fe. Podríamos decir que la Biblia tiene un salón de la vergüenza. Está el salón de la fe, pero al lado está el salón de la vergüenza. Hombres y mujeres que deberían estar en Hebreos capítulo 11, pero que brillan por su ausencia. Pues en el juicio final algunos serán avergonzados porque no corrieron bien esta carrera. No pusieron los ojos en Jesús. Si tú y yo no ponemos los ojos en Jesús, es imposible terminar bien. ¿Qué ejemplos podría darte de hombres y mujeres que no corrieron bien la carrera? El primer rey de Israel, Saúl. Saúl debería estar allí, en la lista de Hebreos capítulo 11, pero no está. Se centró más en agradar al pueblo que en agradar a Dios. Puso más su mirada en los placeres de este mundo, en la honra que le da el ser humano al hombre, que en la honra que te da Dios. Balaam también, el profeta, no tenía puestos los ojos en Dios, sino que los tenía en el dinero. Sus ojos estaban tan desenfocados y distraídos que no podía ver un ángel frente a él. Si queremos llegar hasta la meta en esta carrera, no solo debemos correr con paciencia, sino también puestos los ojos en Jesús, porque es Jesús el que nos da la victoria. Muchos hermanos, tristemente, ¿verdad?, han empezado la carrera, han estado con nosotros en los inicios, en el ministerio, en la iglesia. Muchos quizás han iniciado e incluso han avanzado a grandes pasos, pero no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y no han resistido y ya no sirven en la iglesia, no sirven en el ministerio. Hay muchos que levantaban los brazos, hay muchos que tenían el título de pastor, hay muchos que han compartido, que han dado testimonio, que han evangelizado las calles y ahora son parte del mundo, parte del sistema. Por tanto, resistamos, perseveremos, pongamos la mirada en Jesús, corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.